Lo más importante aquí no es con quién se quede, lo más importante es que ustedes sean felices con la historia y la sigan haciendo número uno. Eso es lo más importante. Lo demás, como dice mi madre, tranquilo que es como las olas del mar. Van Y y bien, vienen. y bien. Así es verdad, es verdad. Pues ya de eso, ya no me mires de espectáculos al día y me gustaría saber cómo se preparan para esta escena. Sé que ustedes comentaron que todo es rápido. Ah, ¿se preparan antes? O sea, ¿De las escenas de mentalmente. cama? Sí, o cualquier ¿O de escena. las...? Oh, ok, bueno. Pura química. No, lo que pasa es que obviamente tienen que mostrar pues, unas escenas muy bonitas, tienen que mostrar cuerpos bonitos al final. También eso es lo que vende, ¿no? O sea, no hubiese sido igual. O sea, la gente yo creo que no que quisiera tanto al Titi si fuera un actor maluco. O sea, le un actor bonito, con sabrosura, con chispa. Obviamente eso hace parte también del enganche con el público, ¿no? Entonces, pues obviamente siempre hay como ese nerviosismo detrás de cada escena de cama y hay un equipo. Hagan de cuenta esto, tal cual. O sea, esta es la Y también con cama. cámaras Así, así. cámara y todo. O sea, el micrófono, la luz, Fabián, se le todo. está yendo la mano a Carmencita, no le coja ahí. Yo, pero hermano, yo no me di cuenta, hermano. No, no le coja así la nalga, hermano. Yo me estoy cayendo encima, yo no me di cuenta. Así tal cual. Exacto, pero estamos aquí y detrás de escena, de la cámara, pues obviamente hay un equipo haciendo que esto que ustedes ven al aire salga perfecto, que nos veamos perfectos. Obviamente, pues nos ponemos nerviosos, escogemos la lencería adecuada, hablamos las escenas con nuestro compañero, dependiendo de la escena, si es una escena de pasión, de verdad, yo sí soy como Grego, haz lo que quieras. Fabián, haz lo que Es quieras. verdad. Porque nos tenemos mucha confianza y sabemos que todo se rige a través del respeto, justamente, y yo creo que por eso nos llevamos todos también. Porque al 5-4-3-2 somos el Titi, Catalina y Albeiza. O Exacto, sea, no exacto. somos ni Gregorio, ni Fabián, ni Carmen, son los personajes contando una historia. Sí, exacto. La disciplina, por ejemplo, yo soy un actor que llego a mi casa a pasar letra con Mer, o sea, paso letra. Hasta que no me la aprendo, Sí, no llego, no, o no llego a sea, hacerlo. O sea, a mí me encanta llegar a hacer con la Gregorio letra y es... ser disciplinado con eso. Entonces, eso también es fundamental e importante. Sí, no, Muy tú con tu importante. letra eres así, pero Muy mejor importante. dicho, como Sí, el Padre no. Nuestro. Así no, y payaso que no se sepa la letra queda mal en el circo. Entonces, Eso es mejor verdad. llegar uno disciplinado. Exactamente. Una duda, tú dijiste que hubo jalón de pelo, pero yo tengo entendido que esto es cabello. Así que. No, pero es No, que es jalón de entendiste pelo. bien. Entendiste bien. Fue jalón de pelo. Es más, les voy a decir algo. Cuando ustedes vean esa escena, ustedes se van a reír porque literalmente fue jalón de pelo. No, mentira. Créanme que dentro de tanta disciplina y tanto compromiso por este proyecto, también tenemos la posibilidad de divertirnos. Y la diversión está en Sí. que cada uno está haciendo lo que le gusta. Y somos tan apasionados que hay momentos, cuando estamos trabajando, que el Titi y yo nos miramos mal. O Santiago y yo nos miramos mal, o el Titi con otro personaje, o yo miro al otro, al de la tía, y yo digo, pero este tipo, y yo digo, pero ¿quién está pasando? Pero, ah, no, es que es Albeiro. Y uno termina y dice, ah, ¿qué pasó? Esa es la pasión de esto. Y yo creo que también hace parte del éxito que está teniendo Sin Senos y el Paraíso y del amor que el público le tiene al proyecto, porque le damos el alma. Es el alma, es la sinceridad de los personajes, sin importar qué vaya a pasar. Porque obviamente si uno está pendiente de que, ay no, voy a quedar mal, ay no, voy a, ay no, es que, ¿qué pensará? O qué, no, ¿qué pensará nadie? El libreto está escrito así, yo lo voy a interpretar así y asumo las consecuencias como hombre. Y si me van a querer o si me van a odiar, anyway, eso es la consecuencia de una serie. Punto. Lo importante es hacer feliz al público y llevar un mensaje positivo. Eso es lo único que tenemos que hacer, reivindicar a la mujer y empoderarla para que de alguna manera ella, como heroína, diga, oiga, lo que fui, fui, pero lo que soy es lo que soy. Y las mujeres que ya cometieron los errores cuando la vieron a ella, siendo prepagos, hoy en día van a decir, vamos a cambiar la vida y vamos a ser como ella, como lo es ahora ella, una heroína capaz de defender una familia, de defender a un esposo y defender una profesión y sobre todo una cultura colombiana que está ante los medios en decadencia, pero es una mentira. Está en decadencia por las series, por lo que mostramos en el exterior, pero la realidad es otra. La realidad es que las mujeres colombianas son las mejores mujeres del mundo y los hombres colombianos también tenemos muchas cosas que contar positivas. No solamente somos narcotráfico, no solamente somos asesinos, también somos
gente de bien. Y eso es lo que queremos contar en esta historia. Bueno, y hablando del público, ¿cómo les ha caído? 10 años cuando Sincero No Hay Paraíso salió al aire, fue un boom, fue algo que revolucionó porque era un tema que no se había tocado, era como tabú, el tema de las cirugías estéticas y todo esto. Entonces como que Telemundo se atrevió a contar una historia que nadie había contado, y fue el éxito que fue. Yo creo que por eso Gustavo Bolívar retoma la historia y lo que decía Fabi, reivindica a la mujer en la sociedad y dice, ok, ya conté que una mujer que necesita cirugías estéticas para ser lo que es en la sociedad, ahora la voy a reivindicar, ahora voy a mostrar a esa misma mujer que casi muere por las malas decisiones de su vida, a esa misma mujer 20 años después, sabiendo que pudo tomar un buen camino, formar una familia, tener unos hijos, una profesión, y que ante todo es mujer, es madre, es hija, es hermana, ¿no? Y yo creo que de eso sabemos mucho nosotras las mujeres latinoamericanas, que somos muy guerreras, que podemos con lo que sea, y no solamente acompañadas de un hombre, también las mujeres que son solteras, pero que son cabezas de familia, que tienen que hacer la función de madre y padre, tienen que trabajar, tienen que llevar a su hijo a la escuela, pero también tienen que llegar a ayudarlos a hacer la tarea, pero también tienen a una mamá, pero también responden por un hermano, ¿sabes? Yo creo que eso muestra también esta historia y a nosotros las mujeres latinoamericanas. Chicos, como colombianos me imagino que les gusta mucho el fútbol. ¿Cómo planean disfrutar el Mundial? Sí. Bueno, a mí me encanta el fútbol. Bueno, es algo que más que el Mundial es como los países se unen, que lo dije hace rato, y es que si existiera eso permanentemente en cosas, por ejemplo en mi país, donde de pronto hay un secuestro, donde hay un asesinato, la gente se manifestara de la misma forma como lo hacen en el Mundial cuando juega Colombia a México. Sería divino, porque sale todo un país, 46 millones de colombianos ubicados solo en ese proceso. Y asumirlo ahorita, ¿con qué? Con unas buenas gaseosas, mucha pizza, acompañado a mi mujer, porque después de la pizza ya sabe. Y en otro partido, y eso lo juego 45 minutos más. ¿Y solo tiempo? Pero mira que a esta edad me toca, es que hay unas edades divinas, pero a esta edad, por ejemplo, me juego el primer tiempo, ¿sí? bien jugado, voy por jugo a la nevera, ¿sí? Desde la nevera digo, amor, ¿quieres? Dice, ven para acá, digo, pero ¿puedo preparar otro jugo? Tomo los 15 minutos de descanso y voy y me juego el segundo tiempo. Ok, Carmen, el acento, ya lo tienes. O sea, se te sale a veces cuando estás haciendo alguna escena, se te sale costeño por ahí. Se me sale fuera del trabajo. Yo creo que nosotros como actores tenemos la capacidad de interpretar cualquier acento, ¿sabes? Y yo creo que también eso fue muy clave en el momento de internacionalizar la carrera. Porque obviamente siempre quieren personajes que no sepan mucho de dónde son. Ahorita con todo este boom que tenemos de las nacionalidades, ahora son como más flexibles con el tema de los acentos, pero hace 10 años sí era como, en Sincero No Hay Paraíso, como era neutro, acento neutro, porque queremos que sea neutro. Hoy por hoy en Sincero Si Hay Paraíso ya podemos hablar más tranquilamente como colombianos, y ha sido maravilloso, porque el acento colombiano gusta muchísimo en el exterior, gusta mucho el paisa, por ejemplo. ¿Sí ven? Mueren con el paisa. Entonces, obviamente la gente fuera de Colombia cree que todos somos paisas, pero no, como en todos los países, pues tenemos el costeño, el caleño, el paisa, tenemos muchos Me encanta. No, pero el barranquillero se sale. A veces la gente dice como, ay, no, ya no eres tan barranquillera, pero sí, sigo siendo muy costeña todavía. Da. ¿Cómo lo voy a disfrutar? No, pues yo creo que con mi novio es el que le gusta el fútbol, y lo apoyaré y sentiré la pasión del fútbol con él. Fabián sí es mucho más futbolero. Sí, yo soy demasiado futbolero, o sea que yo ya tengo todo listo, tengo el balón oficial de Camiseta. De Rusia, camiseta. Eso.
tengo la pantalla ya no tan grande porque pues obviamente es mediana y a mi familia al lado. Muchas hamburguesas, mucha Coca-Cola y a disfrutar la pasión del fútbol y sobre todo mi Colombia del alma, porque voy a Falcao, a Ospina y a James para que nos lleven a cuartos de final y quizá a la final. Colombia-México gana Colombia. ¡Ah! ¡Hay pelea, hay pelea! Gracias. He hecho como 20 y pico de capítulos y escuché que ya había empezado Sin Senos en el Paraíso y estaba siendo protagonista de una novela que se llama Tormenta de Amor. Y ese día jugaba Colombia con no sé quién. Entonces me dice un amigo en el parque de Aero, me dice, hoy juega Colombia, nos vamos. Le dije, no, hermano, ¿por qué vi entrar la camioneta de Gustavo Bolívar, el libretista? Cuando vi entrar la camioneta, dije, coño, o sea, aquí llegó Gustavo. Lo esperé 4 horas en la portería, en el parque de Aero. El amigo me decía, hoy juega Colombia. Le decía, mi hermano, ese está el libretista, estoy esperando el libretista. Me dice, pero usted es protagonista, hermano, no sé, eso no se hace. Dije yo, las cosas en mi vida las he conseguido así. Pues uno no mide 1.90, ¿me entiendes? Ni 10 ojiverde, ni nada. Un espatiflaco, un arizono, ni un tiro. Uno tiene menos oportunidades. Tengo que ir a buscar los sueños. Cuando salió Gustavo a las 5 de la tarde, lo esperé por más de 4 o 5 horas. Le dije, ¡papito! Y es como cuando le den plata a uno, o uno le den plata, y se voltea y me dice, ¡me va a pedir trabajo! Entonces, mi hermano había puesto YouTube. El personaje había buscado, tenía el video ahí, cuando me dice, ¿qué hubo? Me dije, papito, hermano, el Titi no murió, me dice, Gregorio, no le puedo escribir porque esto ya empezó. Le dije, pero mire, no se murió. Él me mostró, mi hermano, la verdad, hablamos. Le dije, bueno. Entonces bajé fotos de Google, del Titi, y todos los días le mandé una foto, sin decirle buenos días, la de esa cara. Así es. Durante 24 días. Y a los 24 días me llamó y me dijo, no puedo decir la grosería porque no lo puedo decir, pero normalmente pues el trato no con amigos, ¿puedo decirla? ¿Dónde está? Sí, claro. ¿Está grabando? Sí. Entonces le digo, y dijo, mire, y le dije, papito, Gustavo, me dijo, sí, le dije, mijo, ya le escribí su personal, y dije, ¡hombre, divino! Y me dio la oportunidad y entré con el Titi, que me dio la oportunidad de, como decía Carmen hace 10 años y decía Fabián también, le abrió un espacio, ellos abrieron un espacio a muchos actores colombianos, porque yo en esa época no salí, ellos firmaron con Telemundo y eso fue una bendición de Dios y ya llevan 10 años en eso y me abrieron el campo a mí también y aquí estamos, amor, haciendo el Titi con una agradecido con Dios, que tengo como llevar el cheque para pagar agua, luz, teléfono, administración, colegio, todo lo que vive un ser humano. Amén. Bienvenida. Sí, ¿cómo andan de las escenas eróticas, candentes? ¿Viene mascarada también? Claro, esto siempre tiene, o sea, todo viene de acuerdo a la historia, pero sí, obviamente esas escenas tienen su espacio en cada historia y obviamente aquí tampoco va a ser la excepción. ¿No? ¿O tú qué dices, Fabián? Jala de pelo y todo, desde el primer capítulo hasta el final, jala de pelo. Bueno, hay una que escupe. Y la vieja que se muere. Ah, sí. Una que se muere, se mete 3 puñaladas y no muere, queda vivo. Está teniendo relaciones en una cama con alguien y le da un paro cardíaco. Sí. No, le voy a decir algo. Porque tenía 72 años. Le voy a decir algo, mira. Vea, le voy a decir algo a nivel personal. Al menos nunca había tenido una escena de cama con Catalina. Nunca. O sea, todas las han tenido con el Titi porque pues obviamente es la pasión y toda esta cosa de cama, al menos nunca. Entonces nos tocó una, ¿no? Que yo leí, era un sueño, entonces yo leí y yo leía y yo dije, aquí hay libertad, había libertad, haga lo que quiera. Libertad, y yo le dije a Carmen, literal, si es mentira, desmiéntame, no importa. Le dije, Carmen iba entrando y le dije, Carmen, y amigo, ¿qué pasó? Le dije, téngase. Porque la voy a mandar para el hospital. Y ella llegó y me dijo, haga lo que usted quiera, porque entre usted y yo hay esa confianza. Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, lo que usted quiera, Fabián. Y yo por dentro me volteé así, ay, bueno, ustedes están ahí en pez. Y me paré aquí, trácata, y ella iba entrando, ¿no? Y cuando iba entrando, yo dije, aquí fue. Y llegué y la agarré. Ay, Dios mío. La cogí acá. Tran. Y a mí, pregúntele si es mentira, las manos me hacían así. Así,
Y ella me decía, ¿qué le pasa, Fabián? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Y yo tenía que decirle tres cosas. Y el director me dijo, el man de allá del cámara me decía, haga. Y yo dije, no, aquí no. Sí. Y eso fue así. Después así nos tiramos al piso, a la cama. Y nos cortaron la escena. Cortaron la escena y yo seguí. Y Carmen me decía, Fabián, ya cortaron. ¡Ay, Dios mío, perdóneme, pero es la única escena que el idiotista me escribió. Es la única escena que le escribieron al carro. Y yo tenía que aprovechar. Bueno, creo que Carmen después me mandó una foto y con tanta pena yo iba en el carro. Y yo iba en el carro y le mandaba una foto y me dice, Fabián, o sea, por favor, su barba. Y yo llegué y vi, yo vi la foto y yo dije, esta mujer me va a pegar, tío. La cara le quedó por acá como morado y yo decía, Dios mío, y yo le decía al señor que venía, le dije, no, esta mujer no me habla mañana, hermano. Y ahí sí las manos me empezaron a temblar, que me echaron, porque casi prácticamente me la como literal. Pero, y eso es de Sebastián, ¿no? No, Sebastián es amigo mío. Entonces Sebastián, después nos encontramos con él y yo le dije, creo que le dañé la cara con eso. Entonces él llegó y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, no, porque es con mi barba. Y dijo, no, pues yo también he barbado, usted no tiene la barba cerrada. Y yo dije, sufrimos de que no ya. Problema. Ella es alérgica. Y dije, pero miren, la única barba que no le da alergia a Catalina es la de Kitty. ¿Cuál es el secreto? Porque nunca tiene barba, siempre está rasurado. Entonces no voy a hacer daño. Hay que hacerlas con amor. Me la comí entera. O sea, fue literal la mejor escena. Llevamos 1340 y algo escenas grabadas, ¿verdad? De las 1400 no sé qué escenas, una me han escrito para poder demostrarle el amor en un beso, ¿verdad? Una. Estamos hablando de 1400 escenas y una escrita para poderle decir a ella, oiga, sí, tenemos que aprovechar. Oiga, Albeiro también, el hombre, él también quiere. Pero esta es la historia, esta es la maravillosa historia. O sea, Catalina tiene un abanico. En esta historia ustedes van a ver seis hombres peleándose por ella. Eso los tienen la mente. La temporada es que es diferente a todos. Creo que ahí es donde la gente se va a enganchar otra vez con la historia, pero sobre todo se va a enamorar más. Porque para mí, a nivel personal, es la historia mejor contada de todas las temporadas. Es la temporada más bonita porque trae mucha acción, trae unos temas que son palpables, que la gente los puede ver a nivel cotidiano y sobre todo creo que ya todos estamos engranados con cada uno de los personajes y desbordamos todo lo que de alguna manera está en el libreto y la gente ahí va a encontrar una realidad mundial, que es obviamente la situación familiar y todos los problemas que giran en torno a la familia. ¿Cómo se prepararon físicamente ahora que hay más acción? Yo la verdad no hago deporte. Sí. Y en este medio, para ser sinceros, no estamos en Los Ángeles, en Hollywood, donde una empresa le puede dar una oportunidad de 3 o 4 meses para ir a preparar y cambiar su físico, engordarse 20 kilos o adelgazarse. Aquí la televisión es mucho más rápido y es mucho más de practicidad y de resultados. Entonces veníamos con un proceso hace 10 años, o sea que los personajes de alguna forma los teníamos claros y lo volvemos a retomar después de 10 años y ya sabemos, pues creo yo, quién es Albeiro, quién es Catalina y que uno identifica cuál es el Titi. O sea, los teníamos conectados, menos mal, porque si hubiéramos estado en Hollywood, de pronto estaríamos haciendo ya la película. No, pero yo creo que también de alguna forma es un grupo que es muy disciplinado, es un grupo muy sano. Todos, Gregorio, Carmen y todo el grupo en general, son personas que simplemente van a trabajar y pues realmente no existe nada más que un buen ambiente. Todos se alimentan espectacularmente y practicamos algún deporte. No somos obviamente obsesivos, pero practicamos un deporte, si es a eso a lo que te refieres. Pero también lo que dice Gregorio es exactamente la verdad. Estamos en la televisión, es rápido y tenemos que cuidarnos en los momentos o en los minutos que tengamos libres, descansar mucho y entrenar cuando se pueda. Creo que eso lo practicamos todos. Yo lo primero entreno, pues, la comida y el sexo. La comida
Es una forma de alimentarme y el sexo, pues, un buen sexo también hace un buen cardio. Quemas buenas calorías. Sí, queman buenas calorías. Y más si pues se practica en la mañana, va uno a trabajar y regresa en la noche y duerme como un bebé. Pero les toca hacer ese falta de almuerzo. Muchas gracias. Bueno, seguro tiene una anécdota con una escena de acción terrible que prácticamente casi lo lleva a la clínica o lo llevó a la clínica. Pero mira que hay una cosa ahí que uno, la vida es tan frágil, amor. Porque, ¿sabes qué castiga? Juan, yo creo que la soberbia. Porque uno puede, la mentira, la envidia, pero la soberbia cuando uno está empoderado, eres, se cree, porque eso, este medio le da uno unos bofetones bonitos. Entonces a veces cuando está uno metido en problemas, yo creo que el karma de la que hablabas tú, el karma es una cosa que la pagas tarde o temprano. De pronto esas cosas son cosas que uno está haciendo mal o ha hecho mal en la vida. Haciendo una escena, tengo un stone y no lo uso, mal, porque ya tenemos 48 años y hay que tener conciencia de las cosas. Me dijeron que tenía un estómago, me monté a un tercer piso, pensé que era fácil, me partí la cadera. Caí, me dijo Juan Pablo Rego, el que hace de Nacho, que la cabeza mía pasó por el lado de una piedra. O sea, dice uno, la vida es frágil, en cualquier momento se va a uno. Terminé partiéndome la cadera en tres partes. Duré 3 meses de recuperación y ahí quedé jodido. Mentira, porque sigue bailando. Sigue bailando, sin ritmo en paraíso, okay, o sea, está perfecto. Esa anécdota, ¿qué les deja a todos o como actores? Yo creo que no tiene nada que ver la edad, Grego. Yo creo que eso le pudo haber pasado a cualquiera. A veces nosotros por el afán de realmente de meternos 100% en el personaje, de vivirlo, y lo digo así, porque yo sé que los tres somos muy apasionados en el momento de hacer nuestras escenas y de vivir nuestros personajes, que no queremos que nadie nos reemplace, ni siquiera en ninguna escena de acción. Entonces nos sentimos con la capacidad de hacerlo, a veces no medimos las consecuencias y pasan este tipo de cosas. Y tú tuviste una que me contaste después de la caída mía, la del tren. A mí me pasó haciendo Sin Senos No Hay Paraíso en la etapa final de Catalina, cuando ella se da cuenta y ya se le cae y se le derrumba todo el su vida. Y fue una escena en Girardot, justamente es una ciudad que está a 3 horas, 2 horas y media de Bogotá, de la capital. Y haciendo una escena también, ella se va a trepar por el puente, que es el puente que por debajo pasa el río, y yo tenía mi arnés, por detrás me abrían el huequito en el vestido, yo me metía al arnés y por ahí me sostenían porque la toma era desde abajo, de verdad era muy alto, y yo me trepaba y me quedaba así, después de haber tomado y todo. Y en un momento de la escena, el personaje tenía que soltarse de un brazo porque era en esta etapa en que ella ya se quería como suicidar. Y lo hice sin arnés, sin nada, y cuando el director se dio cuenta, me regañó con toda la razón, porque realmente sí me hubiera podido caer y ahí sí me hubiera matado porque estábamos muy, muy altos. Entonces yo creo que en ese afán de verdad de vivir las escenas al 100% a veces no lo medimos, y creo que la gran anécdota que nos deja es que definitivamente hay gente especializada que son los dobles y que son los que saben hacer ese tipo de trabajo. Entonces para eso están ellos.